Buenos días, doctora Carmen, gobernadora de Bengala, Aragua. Reciba un cordial saludo de todos los pacientes renales del Seguro Social, el anexo que tenemos de la clínica Lugo. Por lo tanto, doctora, nosotros estamos en una emergencia hace mucho tiempo. Estamos en un recinto completamente cerrado, no tenemos ventanas, los aires se han dañado. Necesitamos un compresor o necesitamos un aire nuevo. Por lo tanto, señora gobernadora, necesitamos que usted venga para acá para que se dé cuenta de los problemas que tenemos. Aquí tenemos personas que se están realmente descompensando por la situación que estamos pasando. Salen debilitados, salen desmayados, salimos de toda forma. Y no hay forma ni manera que el Seguro Social se aboque al problema. ¿Por qué? Porque es una ineficiencia del Seguro Social. El Seguro Social nos tiene abandonado completamente. Y nosotros no podemos continuar así, porque nos van a atacar en bolsas plásticas y allí, de ese recinto, con todo cerrado. Ahora, yo le hago ese llamado a usted que venga para acá para que nos vea la situación que tenemos. Si no, nosotros nos veremos obligados a llegar a la gobernación bajo ese sol tan bravo que está, para que usted nos resuelva el problema. Porque el Seguro Social dice que no hay dinero para solucionar el problema. Entonces, ¿quién nos lo va a solucionar? Nosotros no tenemos para solucionarlo. Nosotros la mayoría somos de tercera edad. Y aquí tenemos a la señora María, fíjese. Esa señora se cayó de la cama. ¿Por qué? Porque la cama, esas camas no están arregladas, como dijeron. Les falta todavía que hacer mucho. Las máquinas cada momento se dañan. Y los virus están corriendo por la sala. ¿Por qué corren los virus? Porque nos vamos a infectar todos. ¿Y sabe por qué? Porque falta de aire. Hay personas con catéteres, hay personas con fístulas. Y entonces, doctora, estamos esperando por usted. Pero si no viene, nosotros iremos hasta allá donde está usted. Hombre. Gracias.